Hola, mi nombre es Buboque, soy embajador Latinoamérica para la marca Jack Daniel's y hoy me encuentro en Estudio Bar de La Cocina TV. Hoy les voy a preparar tres tragos, tres recetas súper fáciles de preparar para que lo puedan hacer en su casa. Vamos a hacer un Jack Ginger, un Jack Boulevardier y un Jack Daniel's Lemonade. ¿Se animan a prepararlo conmigo? Y un poco el embajador lo que hace es enseñar a beber bien a la marca que uno representa. Así que hoy vamos a ver un poquito de historia de whisky, vamos a entender un poquito qué es Jack Daniel's, porque muchos de ustedes piensan de que el whisky no se mezcla y sinceramente el whisky se mezcla. También se toma solo, se disfruta con amigos, lo importante es disfrutarlo con una buena compañía, pero también se mezcla. ¿Y cómo se mezcla? Si nosotros sabemos y vamos a mezclar una bebida de muy buena calidad, como lo es Jack Daniel's, lo que tenemos que hacer es conseguir ingredientes de buena calidad. Vamos a elaborar tres tragos con Jack Daniel's que son fáciles de preparar. El primero va a ser un trago fácil y directo. Todos los ingredientes van al vaso, lo mezclamos y el trago está terminado. El segundo ingrediente ya vamos a utilizar esto que tenemos acá, que es una coctelera de dos partes, ¿bien? Y el tercer ingrediente lo vamos a utilizar y lo vamos a preparar en un vaso de composición. Lo que vamos a utilizar acá, vamos a poner los ingredientes, vamos a refrescarlos, incorporar un poquito de agua para diluirlos e unificar los ingredientes en este vaso de composición. Bien, entonces vamos a hacer un directo, un batido y un trago refrescado. Creo que tengo preguntas. ¿Cuánto porcentaje de alcohol tiene Jack Daniel's? Son bebidas que rondan, dependiendo la etiqueta que vamos a tener, entre 40 y 47 grados, dependiendo si tenemos Jack Daniel's número 7, Gentleman Jack o Single Barrel, que son los característicos de nuestro portafolio. Bueno, vamos a hacer el primer cóctel, que es un cóctel que va en un trago largo. Cuando hablamos de trago largo es este tipo de vaso que tenemos acá. Importante el hielo. ¿Por qué digo esto? Porque el hielo va a cumplir funciones dentro del vaso. La primera función es termodinámica. Lo que va a hacer es bajar las temperaturas de mis ingredientes y que la percepción de alcohol sea un poco menor y equilibre nuestros sabores. Entonces lo que voy a hacer es poner bastante hielo en mi vaso. Vaso trago largo, mucho hielo, y este va a ser el lugar donde nosotros vamos a preparar nuestro cóctel. Si no tenemos un shaker, un cero, un oncero o un vaso medidor, lo que podemos hacer es reemplazarlo por un shot tequilero o un shot pisquero. Toman pisco en shot. Está muy callada la producción acá. Me dijeron que íbamos a hablar, ¿no? Me dijeron que iban a aplaudir, ¿no? Ahí va. Vamos a utilizar este oncero. Vamos a poner 45 mililitros de Jack Daniel número 7, nuestra botella que tenemos acá, nuestro ADN, nuestra botella emblema de la marca. 45 mililitros de esta manera. Perfecto. Estoy dándole sed en su casa, me imagino. Es lo mejor que puede pasar. Segundo, voy a agregar ginger ale. ¿Qué es la ginger ale? Es una gaseosa a base de jengibre dulce. Vamos a utilizar ginger ale, que tiene notas a limón bastante buenas como para equilibrar los sabores de Jack Daniel's. Nos podemos ayudar con otra herramienta más que vamos a conocer ahora, que es una cuchara espiral o una barpoon. Entonces me va a ayudar a mezclar los ingredientes. ¿Bien? Ahora vamos a decorar nuestro cóctel. Como la ginger tiene notas a limón y cítricas, generalmente utilizamos frutas que estén relacionadas a la receta que preparamos recién. En este caso lo que tenemos acá es una lima o un limón. Vamos a cortar medialunas de esta manera y lo vamos a poner de esta manera que está acá. Ahí está, perfecto. También lo que podemos hacer es agregar alguna nota herbal, y en este caso lo que vamos a utilizar es un poquito de romero que tengo acá, que le va a quedar espectacular de esta manera. Romero, ginger ale, Jack número 7 y lima. El segundo cóctel que vamos a preparar ya empieza a aparecer esto que tenemos acá, que es una coctelera. ¿Qué vamos a hacer con esto? Esto es una Boston Shaker. Tenemos una parte grande y una parte pequeña. El hielo va en esta parte, en la parte grande. Y les voy a contar qué hago con la parte pequeña. Perfecto, bastante hielo. Vamos a poner nuestra parte pequeña en esta, de esta forma, porque me va a ayudar a que la parte grande transfiera la temperatura a la parte pequeña y que conserve la temperatura y ya empiece a enfriar mis ingredientes. ¿Bien? ¿Qué vamos a servir ahora? Vamos a servir de vuelta 45 mililitros de Jack Daniel's número 7. Perfecto. De esta manera. El segundo ingrediente que vamos a poner es jarabe de goma o almíbar simple. Son partes iguales de azúcar blanca y agua caliente. Vamos a agregar 30 mililitros de almíbar simple o jarabe de goma. Perfecto. Miren esto.
Muy bien, sería medio shot. Gustavo, deberías tener tu propio programa de A la Cocina TV. Bueno, ahí tenemos que ver. Primero la propuesta económica. No, mentira. Y segundo, que yo vivo muy lejos. Yo vivo muy lejos. Y sí, por el número. Pero yo vivo muy lejos. Pero tranquilamente, si vuelvo a Perú, voy a tener mi propio programa en A la Cocina. Me gusta esto. Surjan posibilidades y propuestas. Vamos a poner el jugo de un limón entero. De esta manera, esto es un exprimidor de bar. Si no lo tenemos, podemos exprimir con la mano. Siempre la mano tiene que estar limpia, porque el cóctel lo vamos a tomar nosotros o algún amigo que invitemos. Entonces lo que vamos a hacer es jugo de medio limón adentro de mi cóctel, de esta manera. Vamos a cortar medio limón más que tenemos acá. Miren qué lindos limones. Perfecto. Cuchillo y tabla, siempre otras herramientas que el bartender tiene que tener. Un cuchillo con muy buen filo y una tabla siempre limpia, ¿bien? Y vamos a agregar el jugo de medio limón. No hace ni falta medirlo ya. Ahí va. Perfecto. Ya tengo la base de mi cóctel acá adentro. Clave esto, yo no quiero agregar agua. Ahí va, de hielo. Voy a ponerlos ahora en la parte grande de mi Boston. De esta manera. Hay que cerrar muy bien la coctelera. ¿Cómo nos aseguramos de que está bien cerrada la coctelera? Si está de esta manera. Si está así en diagonal, está bien cerrada. No va a perder nada de líquido. Esto podría haber fallado. Y más en televisión y más en vivo. Pero bueno, me la jugué. Y ahora es importante lo que tengo acá. La sonrisa. Fui al dentista, me arreglé los dientes. Tengo que sonreír y mostrar que la estoy pasando bien. Y voy a batir con mucha fuerza para que se unifiquen los ingredientes. Ahí va. Para destapar la coctelera, la voy a apoyar en la mesa y me voy a ayudar con estos dos dedos que tengo acá. Voy... Ahí está. Ese es el ruido perfecto que me avisa que la coctelera está abierta. Bien. Y ahora siempre hago algo que no lo hagan en su casa, pero... Esto para la tele siempre queda bien. Perfecto. ¿Qué hice con esto? Y que me ayudé con esto que se llama colador oruga o colador espiral. Separé los hielos y alguna cosita que queda media sólida en el cóctel de lo líquido, que es lo que voy a meter adentro de mi vaso y utilizar para beber. Bien, esto ya lo puedo dejar por acá. Voy a utilizar un vaso trago largo de vuelta o highball. Hielo hasta arriba, de vuelta. Perfecto, mucho hielo. Miren lo que es esto. Es espectacular. Vamos a poner lo que batimos recién, refrescamos y unificamos dentro de mi vaso, de esta manera, y dirán, che, pero se quedó corto, quedó raro el cóctel. No, falta un ingrediente más, que es importantísimo, que es esto que tenemos acá, que es agua con gas o soda o mineral, se le dice también, ¿no? Agua mineral. Yo me tengo que adaptar a cada país que voy de visita. ¿Qué hicimos acá? Para que entiendan, hicimos una limonada con Jack Daniels. Jugo de limón, un endulzante, almíbar, y agua mineral. Lo que voy a hacer ahora, voy a unificar el agua con gas con siempre al final. Y ahora voy a proceder a decorar mi cóctel. Como les dije, es importantísimo. Lo más lindo que nos puede pasar como bartender en un bar o en una casa es que esa foto se suba a redes sociales y que se haga famoso nuestro cóctel. ¿Cómo lo voy a decorar mi cóctel? Con un poco de menta en este caso. La menta va a poner muy fresco a mi cóctel. Tip con la menta. Lo voy a golpear en mi mano para que se liberen las notas aromáticas y voy a poner mi ramito de menta ahí arriba. Espectacular. Le va a dar color, le va a dar frescura y le va a dar sabor a mi cóctel. Me preguntaban recién de por qué el número 7. Estamos ante una marca que tiene más de 150 años de historia y mucha parte de la historia fue recapitulada por historiadores. ¿Por qué? Porque hace muchos años atrás había muy poco registro biográfico. Entonces, el número 7 es una de las grandes incógnitas que tiene la familia Jack Daniels hasta el día de hoy. Hay varias hipótesis y me imagino que debe haber varias historias que han escuchado. Cualquiera que hayan escuchado es la real. Yo escuché algunas y se las voy a compartir. Algunos dicen que Jack realmente era una persona que se enamoraba mucho y que tuvo 7 grandes amores. Estamos hablando hace 150 años de historia atrás. Tener 7 parejas era realmente algo muy raro. Tuvo 7 grandes amores y en honor a esos 7 grandes amores le puso el número 7. Otros dicen que Jack Daniels firmaba con una J de Jack sus barricas y que la J se la confundían muchas veces como si fuera un 7 y todos querían beber la barrica del número 7 porque era el whisky que más les gustaba. Y otros dicen que el mejor lote, el lote que Jack prefería, se subió a un tren y se perdió y era el lote número 7.
La verdad es que no sabemos cuál es la historia verídica. Si ustedes escuchan alguna historia y la quieren compartir, compártanla sin miedo, que es la real. ¿Bien? Esa es la historia del número 7, un número que realmente es muy importante para la marca. Bien, quería contarles esto. Estoy en casa, me quiero hacer un Jack Lemonade, que es el trago que recién preparamos. No tengo coctelera, ¿cómo lo reemplazo? Busco un frasco. Si tengo un frasco, con una buena tapa, un frasco de vidrio, puedo tranquilamente utilizarlo como coctelera. Pero acuérdense, tiene que tener buena tapa y cerrar bien. Asegúrense de eso, yo no quiero que se ensucien en su casa. El último cóctel que voy a preparar hoy se llama Boulevardier y es uno de mis preferidos. Por eso lo preparo. Voy a llenar mi hielera de hielo. Otro tip le voy a regalar para los nuevos bartenders que están en su casa. El hielo es importantísimo. Tengan siempre hielo disponible porque generalmente cuando se antojan de beber un cóctel, nunca tenemos hielo. Entonces, si no tenemos hielo, no preparamos cócteles. Esa regla la tenemos que cumplir. Entonces, hay una cuestión de que cuando nosotros refrescamos o revolvemos de esta manera, yo estoy generando temperatura en mi vaso para recibir las bebidas que voy a ingresar dentro de mi vaso de composición. El vaso de composición se agarra siempre de la base, que es más ancha y que no le va a transferir mi mano temperatura a mi vaso de composición. Y este dedo, este que tengo acá, va a ser de termómetro midiendo a ver cuál es la temperatura que tengo dentro de mi vaso de composición. ¿Bien? Entonces, voy a enfriar mi vaso de composición antes de recibir mi bebida alcohólica. Perfecto. Y ahora lo que genera acá es agua. Ese agua la voy a retirar. Ahí va. Bien. Voy a empezar con Jack Daniel número 7. ¿Y por qué voy a empezar con Jack Daniel número 7? Porque es la bebida alcohólica con mayor graduación alcohólica que va a tener mi cóctel. Y como tiene más alcohol, va a tardar un poquito más en enfriarse. ¿Bien? ¿Cuánto voy a poner? Voy a poner entre 35 mililitros de Jack Daniels, de esta manera. Perfecto. Ahí va. Ya se está enfriando mi Jack. El segundo ingrediente que voy a poner es un bitter rojo, un bitter amargo rojo de cáscaras de naranja. ¿Bien? Es un bitter tipo italiano muy conocido que viene muy bien y que va a ayudar muchísimo a la combinación con las notas del whisky americano. Perfecto. Y el tercer ingrediente que voy a ingresar es vermut tipo rosso dulce. Ahí va, tipo Torino, espectacular. ¿Qué es esto? Esto va a tener notas a vino, hierbas, notas cítricas y especias. Es como un vino fortificado, un vermut. Lo que voy a hacer ahora es refrescar mi cóctel y también enfriar el vaso que va a recibir mi cóctel. Ahí va. Este es el vaso donde voy a servir. Un vaso corto on the rocks o whiskero. Ahí va. Frío, agua, la porción justa, mi vaso que va a recibir mi Boulevardier, un cóctel clásico de la coctelería que combina las notas italianas, amargas, especiadas y notas a vino con el whisky americano y da un resultado espectacular. Miren lo que voy a hacer ahora. Eso. Ahora vemos si tenemos preguntas. Eso. Espectacular. Se volcó un poquito. Me da un poco de lástima porque voy a tomar menos. Este no se lo doy a producción, quiero decirlo. Voy a decorar con una cereza al marrasquino de esta manera y voy a hacer esto que se llama una piel de naranja, que se lo voy a enseñar cómo se hace ahora. Voy a hacer una tirita con la piel de naranja de esta manera. Dejamos la naranja por acá y voy a emprolijar mi naranja de esta manera porque, como les dije, lo más visual posible tenemos que hacer nuestra coctelería. Miren lo que tenemos acá, espectacular, de esta manera. Esta es una piel de naranja. En la piel, la naranja tiene los aceites esenciales y sirven para perfumar mi cóctel y equilibrar los ingredientes que tenemos acá. Miren, de esta manera, espectacular. Ahí, aunque no lo haya tomado la cámara, porque es microscópico lo que pasó, la naranja tiró aceite esencial arriba de mi cóctel. Y voy a poner la naranja hacia arriba. Parece de película esto. Miren. Esto es un Boulevardier. Es un cóctel que realmente yo disfruto. Me encantan las notas a vino, especia y cítricas y herbales que tiene. Es un cóctel aperitivo y puede abrirnos el paladar como para poder disfrutar lo que es el almuerzo o la cena. Eso es la función del aperitivo. ¿Lo puedo probar? Espectacular. Este no se lo doy a producción. Bueno, y ahora no hay cosa que me ponga más contento que se animen a prepararlo en su casa y que se conviertan en buenos anfitriones y en bartenders. Así que no se olviden de seguirme en mis redes, Agus Boque, y cualquier consulta que tengan me la pueden hacer por ahí.